So, on behalf of the Heads Consortium Board of Directors, I would like to welcome you to our 2024 Best Practices Showcase to celebrate technology innovation for Hispanic success in higher education. My name is Albert Roche, and I will be presenting the speaker uh, for the concurrent sessions of this room. Before we begin, we request your support with the following Please change your mobile phone to silent mode to have your full attention and avoid interruptions. This session is being recorded. This presentation will be in English. Finally, our staff will pass the QR code. To all participants to complete the electronic evaluation for this session. Before you leave this the room, you can also find the QR code on your name badge. Your feedback and recommendations are very important to heads. Now we're ready to start. This concurrent session is under um, the track. The title of this presentation is Integration of Undergraduate Graduate Students and Undergraduate Programs Faculty Members in a Mentor Research Experience Enhancing. The diversity and Retention by Margarita Erizarri Ramírez um, from the University of Puerto Rico Medical Science Campus. So let's give a round of applause to doctora Margarita Erizarri Ramírez. Muy buenos días y muchas gracias y muchas gracias a HETS por haber aceptado esta presentación. Eh, como informado anteriormente, esto es un proyecto que trata de integrar los miembros de facultad de programas subgraduados, estudiantes tanto graduados como subgraduados, en una experiencia eh, de investigación mentoreada que le permita adquirir unas destrezas eh, que le sirven luego para enfocar sus carreras. Vamos a comenzar con una breve descripción del proyecto que da origen a estas actividades, que es un proyecto bajo eh, el título 5 del Departamento de Educación Federal. Y el proyecto como tal lleva como nombre Clinical and Translational Research with an Interdisciplinary and Entrepreneurial Approach for Students and Faculty from Undergraduate Programs in Puerto Rico. La sede del proyecto es el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Como dije anteriormente, los eh, dineros provienen del Departamento de Educación Federal. El alcance en términos de tiempo de este proyecto comenzó en el 2020 y se extiende hasta el 30 de septiembre del 2025 eh, y el número del grant pues aparece ahí. Administrativamente lo hemos dividido en dos componentes principales. Metas principales de este proyecto, bueno, primero que nada promover el desarrollo de la investigación clínica y translacional en Puerto Rico y en esta eh, diapositiva vemos aquí un pequeño diseño que trata de resumir de qué se trata la investigación clínica y translacional, pero en pocas palabras es queremos que lo que se investiga y produce resultados tenga el efecto de llegar al individuo y a las comunidades de manera tal que puedan mejorar su estado de salud y prevenir posibles complicaciones adicionales en ese sentido eh, ya llevamos con esta eh, este eh, acercamiento varios años sin embargo eh, no necesariamente hemos logrado lo que quisiéramos lograr, pero para poder llegar a esas metas tenemos que empezar por adiestrar a las personas y darles esa sensación de que lo que se hace en un salón de clase o se hace en un laboratorio o, o en alguna otra gestión investigativa debe tener un efecto porque la idea precisamente es que tenga un beneficio. Para el individuo y para la comunidad donde ese individuo eh, vive. Entonces, a base de, de esta meta principal, pues queremos entonces crear un conjunto de estudiantes y de miembros de facultad que tengan las destrezas para llevar a cabo este tipo de investigación y que por lo tanto puedan también estas destrezas servirles para en su futuro desarrollarse en el campo. Obviamente este proyecto, como ustedes vieron en el título, tiene también una parte de emprendimiento, pero en el caso de lo nuestro es emprendimiento científico, que no es otra cosa que tratar de entender... Un concepto que es del de, eh, área del comercio, que a los científicos pues, no nos exponen mucho a eso. Y entonces es como esto que nosotros hemos descubierto, esto sobre lo que nosotros hemos trabajado, que tiene un potencial para llegar a la comunidad. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo eh, los individuos que pudiesen financiar? el que ese eh, hallazgo pueda llegar a afectar la comunidad, pues todas esas cosas que nosotros no las sabemos porque no fue parte de nuestra educación, pues nosotros ahora queremos que los estudiantes que están ahora eh, en estas carreras sí tengan estos conocimientos y tengan esta visión de cómo llevar a cabo los procesos necesarios para que su hallazgo eventualmente pueda ser comercializado y tenga un impacto en la comunidad. También eh, mirar cuidadosamente cuáles son las destrezas de mentorías con las cuales nosotros nos acercamos a los estudiantes. Aquí ha habido todo un debate ahora si los estudiantes son iguales, si no son iguales, si están expuestos, si no están expuestos, etc. De esa misma manera, nosotros fuimos mentoreados de una manera que no necesariamente es la que ahora los estudiantes aceptarían de parte de los mentores. Y por lo tanto debemos revisar esas destrezas de mentoría para que otra vez seamos más efectivos y podamos responder a las necesidades reales que tienen esos estudiantes para poder desarrollarse eh, como, no solamente como estudiantes, sino como futuros profesionales. Como parte de las metas de... Queremos desarrollar o hemos ido desarrollando algunos cursos que tienen que ver con esta cuestión del emprendimiento científico. También incluye el mejorar los recursos disponibles que hay en el sistema de biblioteca del eh, recinto de ciencias médicas. Y hay un componente de infraestructura, pero es un componente de infraestructura ligado al mejoramiento del ofrecimiento de cursos y de investigación en las escuelas principalmente de la Escuela de Enfermería y la Escuela de Profesiones de la Salud del de Recinto de Ciencias Médicas. Voy a hacer una breve presentación de quiénes somos las personas que mayoritariamente estamos trabajando. El director de este proyecto es el doctor Rubén García, que se encuentra entre la audiencia. Eh, profesor distinguido de la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto de ciencias médicas, y adscrito a la facultad de la Escuela de Profesiones. Como dije anteriormente, el proyecto administrativamente fue dividido eh, en dos componentes. El primer componente es el que tiene que ver con el Centro de Investigación Científica, eh, Empresarismo y las colaboraciones científicas que lo conocemos por... Su eh, sigla del Cresco en inglés, y el doctor Efraín Flores, que se encuentra aquí con nosotros también, y la doctora Lisbel de Jesús Ojeda, son sus principales co-coordinadores. Eh, eh, a ellos los ayuda y es central en todos los procesos, no solamente del Cresco, sino de todo el proyecto, el señor Rodolfo Navarro, que eh, es nuestro técnico. De tecnología e informática. El componente 2 eh, se centra en el desarrollo de un plan para, eh, otra vez, incentivar a las personas a entrar en investigación clínica y translacional y desarrollarlo eh, con una visión interdisciplinaria, y recuerden la palabra interdisciplinaria por algo que les voy a enseñar en el futuro. Y eh, la cuestión que hemos mencionado ya del empoderamiento sobre eh, la capacidad para tener esa visión comercial o de emprendimiento para los descubrimientos científicos. También eh, mejorar la infraestructura para hacer esta investigación. Hacer un, tiene un componente que tiene que ver con la, el plan de desarrollo que incluye ¿verdad? el desarrollo de unos cursos y de, eh, también mejorar un poco la infraestructura tecnológica que está disponible para las personas, sobre todo en las escuelas de enfermería y la escuela de profesiones de la salud. Los co coordinadores somos eh, la doctora Maribel Campos, eh, que está a cargo de la parte del de emprendimiento científico y esta que les habla que va a estar hablando de la sección de proyectos pilotos, que es la que nos ocupa en la mañana de hoy. Pero además, contamos con la colaboración de eh, el profesor Edgardo Rosado, que es nuestro enlace a la Escuela de Profesiones de la Salud, y eh, que está involucrado en el ofrecimiento de cursos y en el desarrollo de la infraestructura para dicha escuela, y el doctor Juan Carlos Soto Santiago, que ejerce las mismas funciones, pero ahora en la Escuela de Enfermería. Tengo que hacer un poco de historia y vamos a mirar las fechas con detenimiento, porque para los puertorriqueños que me están escuchando, eh, la, estas fechas tienen alguna importancia. Eh, histórica por el efecto que tuvo precisamente en, los, en las eh, formas de nosotros llevar a cabo los procesos educativos. Este proyecto en que nos encontramos en el día de hoy está basado en algunos eh, logros que tuvo un proyecto también financiado por el eh, programa de título 5 que se llevó a cabo entre los años 2016 al 2020. Durante ese proyecto anterior nosotros logramos eh, adiestrar con otras eh, modalidades, pero habíamos logrado adiestrar a 16 miembros de facultad en investigación clínica y translacional. Y esos miembros de facultad habían hecho unos pininos haciendo eh, un proyecto de investigación bajo eh, un mentor, pero sabíamos... Que en realidad esas personas no tenían necesariamente, con algunas excepciones, otra manera de seguir incurriendo en investigación, por muchísimas razones: por razones administrativas, por razones de espacio, por razones de dinero, o sea, hay muchas razones por las cuales no podían. Así que nos planteamos: ¿y ahora qué? Porque hemos tenido y hemos adiestrado a estas personas, le dimos unos conocimientos y los vamos a dejar. Así que teníamos esas 16 personas. Teníamos también estudiantes que también fueron adiestrados eh, en el proyecto anterior y que deseaban continuar desarrollándose en el campo de la investigación clínica y traslacional. Y aparte de esto, teníamos nuevos estudiantes que se nos acercaban, eh, que querían también desarrollar esas habilidades. Y basado en todo lo anterior, decidimos llevar a cabo el proyecto, pero además... Dentro del proyecto, esta herramienta de crear un eh, programa de proyectos pilotos que le usamos, lo usamos por Pilot Projects y por eso de ahí viene el PIP que ustedes ven en toda la presentación. Y lo usamos para, como mecanismo para poder ofrecer oportunidades de desarrollo en investigación. Este proyecto de los PIP... Eh, viene a su vez cimentado en evidencia amplia que señala que los estudiantes que son expuestos a la, a, al proceso de llevar a cabo investigación desde temprano en su desarrollo tienen altas probabilidades de poder enfocar sus carreras hacia el desarrollo en esas áreas, de convertirse en investigación, investigadores profesionales de tal manera eh, y estando nosotros en el recinto de ciencias médicas el proyecto le ofrece a profesionales de la salud y estudiantes el, des, el desarrollarse dentro de la capacidad investigativa de investigación clínica y translacional desde cada uno de sus campos y tengo que señalar esto porque no estamos restringiendo la participación a lo que normalmente la gente piensa que si un químico o un físico o un médico, sino que todo lo contrario, hemos hecho un esfuerzo para que ser inclusivo, cosa que ustedes van a ver ya mismo, e incluir personas que ejercen en otros campos que no necesariamente han tenido la oportunidad de desarrollarse en investigación. Eh, y le ofrecer, este proyecto le ofrece esa oportunidad de incurrir ahora en ese proceso. Y obviamente, siendo nosotros una comunidad hispana y siendo Puerto Rico una comunidad con unos eh, problemas de salud específicos, tratamos de que las investigaciones que se llevan a cabo traten de alguna manera de atender algunos de los problemas de salud de nuestra población. El proyecto PIP le provee recursos a las personas para llevar a cabo, como dice su nombre, un proyecto de corta duración entre 12 a 16 meses. ¿Quiénes pueden participar? En términos de los miembros de facultad, bueno, aquellas primeras 16 personas de las que hablé, ¿verdad? Que habíamos... Eh, eh, adiestrado en el proyecto anterior y que nosotros le pusimos como un acrónimo FG porque eran para nosotros nuestros faculty graduates del proyecto anterior. Esas 16 personas podían entonces optar por someter propuestas eh, y participar entonces de este proyecto. Ahora bien, como ustedes van a ver en las tres descripciones que voy a enseñarles, nuestro... Nuestro centro sí son estos miembros de facultad, pero lo más importante son los estudiantes. Y los estudiantes de diferentes niveles, como ustedes van a ver. Porque precisamente es, esa, ese es el foco del Departamento de Educación, es el foco del, del programa, porque es el futuro del desarrollo de la investigación clínica y traslacional. Bueno, pues regreso a nuestros FG. Estos FG eh, pueden escribir una propuesta, hacer un, un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo pues va a incluir a los estudiantes y eh, va a incluir también, a, podría incluir a un investigador establecido que le sirva de mentor. Todos aquellos que estamos o hemos estado en la carrera científica sabemos que uno no solamente tiene un mentor durante toda su carrera profesional, sino que tiene muchos mentores. No solamente es el mentor de tesis, como nosotros decimos, sino que hay mentores profesionales, mentores de carrera, mentores personales. Hay muchos mentores. Así es que el hecho de que uno tenga ya, por ejemplo, un doctorado en bioquímica, como es mi caso, no quiere decir que yo no pueda tener otro mentor. Así que en este caso estos profesores los cuales la mayoría de ellos por no decir todos tienen un doctorado eh, se le da la oportunidad de que su equipo de trabajo tengan otro mentor así que el, el equipo tendría a este profesor sus estudiantes y sus mentores también está abierto a lo que nosotros llamamos los investigadores establecidos entiéndase personas que ya tienen una trayectoria de investigación establecida por muchos años que tienen sus posiblemente propios laboratorios o propias, eh, eh, no, no tiene que ser un laboratorio, sino, pero tienen sus vías establecidas de investigación, sus áreas de investigación, etc. Estas personas optan por participar en este programa de los PIPs porque uno le interesa el poder desarrollar a un miembro de facultad que enseña en un programa subgraduado. En el caso de Puerto Rico, nosotros sabemos que muchos de los miembros de facultad que están enseñando en programas subgraduados eh, tienen muy pocas oportunidades, excepto en algunos casos ¿verdad? de instituciones específicas, de participar en procesos de investigación porque tienen mucha carga, tienen muchos estudiantes, etcétera. Así es que es aquí ahora que este eh, investigador establecido, que le llamamos los ER, for Established Researchers, eh, dice, pues voy a hacer este equipo de trabajo, voy a identificar a un miembro de facultad de un programa subgraduado y entonces estudiantes. Y cuando digo estudiantes, pueden ser estudiantes, como ustedes se van a dar cuenta, en muchas diferentes etapas de su desarrollo. Entendiéndose, hay estudiantes... En programas subgraduados hay estudiantes graduados, hay estudiantes de medicina, hay estudiantes de doctorado de farmacia, etcétera, etcétera. O sea, estudiantes en toda su amplitud. Y más recientemente, las primeras dos categorías fueron las que nosotros de verdad escribimos cuando se escribió la propuesta. Pero nos dimos cuenta que nos estábamos quedando cortos en poder ofrecer otra oportunidad. ¿Qué, qué pasaba si teníamos ahora personas que no eran de los 16 originales, pero sí eran profesores de programas subgraduados y queríamos y estaban interesados y se nos habían acercado para ver si podían someter propuestas dentro del proyecto PIP. A tales efectos entonces creamos eh, esta nueva categoría que le llamamos FMUG for Faculty Member of Undergraduate Program y a estas personas, estos profesores, también se les permite someter una propuesta que incluya Estudiantes que incluya a otro miembro de facultad de un programa subgraduado y puede tener un mentor. Y otra vez, desarrollar la propuesta de investigación eh, clínica y translacional. Y fíjese que de ahí dice: In any post-secondary institution, porque no se restringe al recinto de ciencias médicas. Este programa está abierto a cualquier miembro de facultad y estudiantes en cualquier institución de educación postsecundaria en Puerto Rico. A tales efectos, nosotros llevamos, desde que comenzó el programa, unas sesiones de orientación a directores de programas de ciencias en las diferentes instituciones, dejándoles saber de la disponibilidad de este programa para todos sus miembros de facultad, además de que aparece en el portal del proyecto, aparece en eh, las redes sociales y aparece en nuestro medio de divulgación eh, más o menos mensual, que es la publicación digital que se hace desde... Eh, otro proyecto que hay en el recinto de ciencias médicas en conjunto con Ponce Health Sciences University y la Universidad Central del Caribe, que es la Alianza Hispana para la Investigación Clínica y Translacional. Pues en su publicación que le llaman el newsletter, nosotros continuamente publicamos los anuncios dejando saber la disponibilidad de este proyecto para los miembros de facultad. Entonces, cuando yo escribí eh, el resumen para esta reunión, quise de, de hablar sobre inclusión y diversidad. Porque otra vez, como decía al principio, pensamos siempre en las instituciones en nuestro país que se han caracterizado por tener la mayoría de las investigaciones, pero no en las otras instituciones. Así que lo que van a ver a continuación, y no quiero aburrirlos con, son muchas diapositivas de más o menos lo mismo, pero con diferentes nombres, es un ejemplo y yo he sombreado las próximas diapositivas para que se den cuenta de lo siguiente. Por un lado, de la inclusión a través de Puerto Rico, y cuando digo es porque incluye eh, diferentes instituciones en donde están localizados nuestros FG, FMG y los ER. También tenemos inclusión a través de todo Puerto Rico, donde están localizados nuestros estudiantes, los estudiantes que están participando. Y también los, este, los miembros de facultad de programas subgraduados que son parte de los equipos de investigación que se establecen. Se van a dar cuenta también, y están en negrillas a propósito, la diversidad. La diversidad en... Tópicos de investigación, temas de investigación. La diversidad en las profesiones de cada uno de los miembros del equipo y, sobre todo, de los líderes de los equipos y de los estudiantes que participan en esos equipos, así también como de los miembros de facultad de programas subgraduados. Y se van a dar cuenta de lo que decía ahorita, ¿verdad?, de que van a ver que hay estudiantes que son graduados, que son de, de, de subgrado o que son estudiantes postdoctorales, etc. Así es que miren ahora algunos de los de, de las, eh, resúmenes de cada uno de estos proyectos. Y no voy a leer todo lo que está ahí, sencillamente voy a decir, este es el doctor Carlos Torres, su tema de investigación tiene que ver con reparación del DNA mitocondrial el doctor torres es del departamento de fisiología del recinto de ciencias médicas. sin embargo, tiene en su, en su eh, equipo a la profesora eh, moray mazosa, que pertenece al instituto técnico de puerto rico en su campus de manati. y entonces tiene un estudiante doctoral que es del Departamento de Fisiología y tiene también a un estudiante de bachillerato que está en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. El doctor Pablo Vivas pertenece al Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas y ahora tiene en su equipo de trabajo. A la doctora Claudia Ospina Millán, que es de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en su recinto de Bayamón. Además, tiene a una persona que es un ya un Fellow postdoctoral que pertenece al Centro Comprensivo de Cáncer, que es Anneli Sánchez, y tiene también a un estudiante de bachillerato de la Universidad de Interamericana de Bayamón. Y su tema de investigación. Tiene que ver con alteraciones genómicas y proteónicas eh, que ocurren luego de que se trata a células de cáncer de mama con D. He aquí un ejemplo de una persona de aquellos 16 que yo le hablaba que se habían adiestrado anteriormente. Esto es un FG. Profesor Juan Pérez Ocasio es de la Universidad Central del Caribe. Eh, de su programa de tecnología radiológica y el tema de su investigación es bien interesante porque trae una problemática en niños en neonatos. Y se llama Features of Brain Magnetic Resonance Imaging with Suckling and Swallowing Disorders in Newborns with Neonatal Encephalopathy Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit. Él está en la Universidad Central del Caribe de la misma manera está una persona que funge como bioestatístico, que es la doctora Carla Colón Romón, y una estudiante que es Natalia Borges. Pero su mentor es eh, del hospital pediátrico, eh, que es la doctora Lourdes García Tormos, y la doctora Lourdes García Fragoso, que también se desempeña en el hospital pediátrico, pero también enseña a nivel subgraduado. La doctora Elsa Ollano es de la Escuela de Profesiones de la Salud y en su equipo de trabajo incluye a el profesor Wensi Bonilla, que se desempeña en el Huertas Junior College, eh, y tiene estudiantes de la UPR de Humacao y otro estudiante de la Escuela de Medicina de Recinto de Ciencias Médicas, y su trabajo tiene que ver con el uso y la aceptación de la tecnología asistiva eh, si usamos una aplicación en el, en el web para manejar la función de los adultos mayores. Y, y no los he engañado, llevamos cinco temas completamente diferentes. ¿verdad? Doctor Juan Carlos Jorge es del Departamento de Anatomía y Neurobiología de Recinto de Ciencias Médicas. Su proyecto es Clinical Translation and Science Education Research on Sexual Differentiation. Y eh, su miembro de facultad de programa subgraduado es la doctora Marinés de Jesús Burgos de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Tiene muchos estudiantes, pero voy a resumir que tiene estudiantes que son de bachillerato de UPR de Río Piedra, tiene estudiantes graduados del Departamento de Anatomía y tiene eh, tres estudiantes que son, que están estudiando medicina. Este es otro ejemplo de los 16 originales, la doctora Edna Quino Piñero, del Departamento de Microbiología y Recinto de Ciencias Médicas, con un programa interesantísimo, que es el Characterization of Microbiota and Identification of Associated eh, eh, Resistance, Antibiotic Resistance in Human Breast Milk. Su... Eh, profesor de programa subgraduado es la doctora Astrid Seguí Rodríguez de la Escuela de Enfermería. Y también esta es una profesora que en su equipo de trabajo tiene mucha diversidad de estudiantes que acuden a su laboratorio. Por lo tanto, tenemos personas que son estudiantes de medicina, tenemos personas que están en la maestría eh, interrecinto, entre recinto de ciencias médicas en la Universidad de Puerto. Y la, y la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, tenemos un estudiante del doctorado de la Escuela de Farmacia, tenemos eh, tres estudiantes que están en bachillerato en Río Piedras y además un grupo nutrido de personas que fungen como mentores en esta investigación, como es la directora actual del Departamento de Microbiología, la doctora Filipa Godoy, y la doctora Maribel Campos, que ustedes vieron ahorita que era parte de, de los colaboradores de este proyecto, que ya está en la Escuela de Medicina Dental. Otra investigación otro investigador establecido es el doctor Josué Pérez. El doctor Josué Pérez está en el Centro Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico. Su investigación tiene que ver con eh, The Impact of Short Chain Fatty Acids Treatment in Oral and Breast cancers. Menciono que tiene a una profesora que es la doctora Esther Peterson del Departamento de Biología de Río Piedras y tiene a un estudiante de la Universidad Ana Geméndez y tiene dos otros estudiantes que también están en bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras en el Departamento de Biología. Otro ejemplo de nuestros jefes es la doctora Bárbara Riestra, actualmente se encuentra profesora en, en la Universidad Central del Caribe, y su proyecto tiene que ver con una evaluación de sonografía de la salud del hígado en la población pediátrica de Puerto Rico. Y su mentor es la doctora González, que está a su vez en la Escuela de Medicina en el Departamento de Endocrinología. Otro investigador es el doctor Demetrio Sierra del Departamento de Anatomía y Neurobiología. Y el título de su investigación es Effects of Environmental Contaminants on the Neurobiology of Avoidance Pain Like Behaviors. Toda la colaboración los miembros de su equipo provienen ahora de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Eh, de manera tal que la doctora Laura Vicente, que es la, la perdón, cinco minutos no es hasta las y media. Oh boy. Pero yo creo que hasta las y media. Eh, y dos estudiantes. Y entonces, si es así, pues corro. Y el primer ejemplo que tenemos de un FMUG que es, eh, fue sometido por el doctor Félix Hernández Román y su mentor es la doctora María Lápiz Blum de la Escuela de Enfermería de Texas. Y también tiene entonces estudiantes de la Escuela de Enfermería de Recinto de Ciencias Médicas y el doctor eh, Lisandro Cunchi, que cuando recibió eh, su proyecto estaba en la Universidad de Ana G. Méndez y sus estudiantes eran todos de la Universidad de Ana G. Méndez. Luego él está ahora en eh, el Departamento de Química de Río Piedras, de UPR de Río Piedras. Y su trabajo tiene que ver con eh, algo que a mí me parece fabuloso, que es Training Students in Translational Research by Developing Wearable Biosensors. Y finalmente, eh, y, y no digo finalmente porque después de esta, que yo hice esto han entrado dos otras investigaciones, pero no importa. Eh, otro ejemplo de FG, que es la doctora Piñero, eh, que tiene como colaboradores a una persona que está en la Universidad de Ana Geméndez y otros colaboradores que están en el recinto de ciencias médicas, al igual que en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y por qué le pasa esto? Así que, ¿cómo la tecnología nos ha permitido hacer esto? verdad? ¿Cómo nos ha permitido tener esta inclusión y esta diversidad? Bueno, hablaba la doctora Mena ahorita de la pandemia. Y precisamente cuando estábamos, por eso le decía, fíjense las fechas, cuando estábamos inmersos en el otro proyecto, nos enfrentamos a que todo un programa que estaba diseñado para que fuese cara a cara, en persona, de repente tuvimos que cambiarlo ¿verdad? para que dejase de ser en persona y tuviésemos que utilizar algunas herramientas digitales para poder seguir el proyecto. Eh, la historia es larga, pasamos por varias diferentes plataformas, etc. Eventualmente nos quedamos usando Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque Microsoft Teams nos permitía eh, enlazarnos con los estudiantes, enlazarnos con los, con los profesores, mantener un registro de documentación. Y nos llevamos, en, fuimos entonces dirigidos a, a que la gente, incluyéndonos a nosotros, aprendiéramos a usarlo, aceptarlo y que resultara efectivo. Así es que hasta el día de hoy, Microsoft Teams nos permite comunicar, documentar y es nuestra área de reuniones para el proyecto, para los colaboradores, entre ellos, etcétera. Y como ustedes ven, esto sencillamente es una muestra de que cada team del que yo le acabo de hablar tiene su propio team dentro de Microsoft Teams, donde ellos pues se reúnen, guardan sus este, documentos, mantienen el, los registros burocráticos, administrativos, de presupuesto, etcétera, etcétera. RedCap. RedCap es for Research Electronic Data Capture. Esto es una plataforma que es gratis después que uno parte del consorcio y nos permite ahora eh, utilizarla para hacer el, el sitio donde se someten las propuestas, es el sitio desde donde se evalúan las propuestas y a su vez es una database, así que sirve para tener los datos y el que lo quiere usar también lo puede usar para empezar los análisis preliminares de dichos datos. El Cresco, y hago mención de que mañana a las 11 y 40 en el en Salón A4, el doctor Efraín Flores va a estar hablando más en detalle sobre el Cresco, pero quise decir que el Cresco integra ¿verdad? estas tecnologías que le permite dar talleres y tutoriales hablando sobre bases de datos, estadísticas, utilizando, por ejemplo, una plataforma que se llama Intellectual Statistics, provee consultas en línea sobre problemas estadísticos, hace un esfuerzo porque podamos ir mejorando las destrezas de escritura con plataformas tales como Grammarly o Rightful, que Turnitin eh, para tratar de que no existan muchas similitudes entre lo que usted escribe y lo que escribió alguien anterior que, de lo que usted está escribiendo. Y también tenemos la habilidad de proveer consultas en línea para mejorar la escritura de algo que usted quiera publicar. Resumo entonces el proyecto. Tenemos, cuando escribí esto, 12 eh, proyectos que están corriendo, después de esto entraron dos más, 17 estudiantes subgraduados, 12 miembros de facultad subgraduada, 4 estudiantes de medicina, 9 estudiantes graduados, 12... E investigadores primarios, ocho diferentes instituciones puertorriqueñas participando y hasta ahora cero non-functional, que quiere decir que todos los equipos están funcionando. Allí me dicen que así. Y eso para nosotros es bien importante porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? estamos hablando de cosas, hablábamos aquí de mejores prácticas. Pues mejores prácticas, el hecho de que todos estén funcionando, de que todos… Someten, por ejemplo, en otras reuniones para publicar sus hallazgos, etcétera, pues nos indica que lo que estamos haciendo tiene un impacto en los profesores y en los estudiantes. Así que nuestra conclusión general es que si le damos las herramientas, le damos las oportunidades, estos estudiantes y miembros de facultad hispanos van a poder estar involucrados en estas aventuras productivas y eh, participar de actividades de desarrollo que a su vez van a llevar al desarrollo de sus carreras y sobre todo promover la persistencia y la continuidad en su desarrollo académico. Muchas gracias. Pregunta. Sí, adelante. Gracias. Muy buenos días. Eh, le habla la doctora Luz Leida Vega del recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La felicito. Excelente presentación, excelente tema. Me provocó muchas inquietudes, ¿verdad? Una es si todavía hay espacio para más propuestas. Contestación es más... sí. Muy bien, gracias. Y me llama la atención, ¿verdad? Y, y creo que es natural que casi todos los líderes son del área de ciencias de la salud. Pero pudieran haber propuestas que, como usted habló del emprendimiento científico, pudieran haber propuestas que vinieran del área de empresas atadas a, de algún modo a la salud. Contestación es sí. Y le hago la señalamiento, por ejemplo, la, la, la propuesta del doctor Lisandro Cunchi. A ese profesor que dije que cuando recibió, cuando él escribió, estaba en la Universidad de Anaje Méndez y que ahora está en el Departamento de Química de Río Piedra. Si usted lee esa propuesta, es completamente biofísica, <laughs> eh, con unas aplicaciones ¿verdad? que tienen que ver eventualmente y tangencialmente con el área de la salud, porque es de biosensores. Eh, pero que se lo menciono como un ejemplo de una persona que ha estado y ha hecho su carrera en el área de ciencias básicas, por así decirlo, y no necesariamente de ciencias clínicas. Así que sí, la contracción es sí. ¿Dónde se puede conseguir más información? El portal, hay un portal eh, que aparece así como Proyecto Título 5 RCM y ahí usted encuentra todo tipo de información de lo que es el Cresco, de las guías para los PIP, etcétera. Gracias. Por nada. adelante. thank you once again for your presentation. now we're ready for the q&a session. also, our staff will pass the qr code to help you access the form to evaluate the session before you go, or you can use the qr code on the back side of your name badge. please make sure you select the correct track and time, which is this conference. Y esta, tradu y esta sesión se está traduciendo, solicitar que use el micrófono del teatro para que esté disponible en los anfiteatros. Y, y Ana, levanta la mano y Ana para que te puedan identificar. Ella tiene el QR code eh, para que vayan llenando la evaluación. La próxima presentación en este, en este teatro es a las 11 y 40 de la mañana, así que en varios minutos comenzamos. La próxima presentación que vamos a tener acá.